Saludos amigos de La Mechita, hoy súper contento con esta victoria de América de Cali. Volvimos a ganar nuevamente en Liga del Play y en América de unas decisiones grandísimas que nos recuerdan siempre que... Sí señores, hoy jugamos para ser campeón, como campeón. Nos recordó el América qué es ser campeón, un partido complicadísimo con una, y hoy no valió la cancha, que la altura, que el presidente de Patriota en su pelea con Tulio Gómez le ofreciera el doble del premio por ganar en la América, no valió y Tulio se llevó la victoria, debe estar feliz. Además de eso, Juan Cruz hoy planteó un partido totalmente ofensivo, puso toda la carne en el asador, Lucumí de entrada, y América en el primer tiempo generó las opciones, pero no llegaba al gol. Este partido fue excelente porque pudimos ver nuevamente esas individualidades del equipo rojo de La Mechita. Hoy vimos un Lucumí que está refrendando por qué se le trajo, lleva dos partidos, pero está mostrando que como extremo es un excelente jugador, con buen manejo y todo. Y vimos un pase, el pase de siempre, de esos tres pulmones, cuatro pulmones, que está aquí, que está allá, que corre, que marca, que pelea. Torres defendiendo súper bien, tapándole la espalda a Ortiz cuando Ortiz de pronto tiene alguna falla. Ortiz también aplomado, de todas formas defendiendo bien. Graterol en la de él, cortando los centros, estuvo bien cuando se le exigió. Un Carrascal que vuelva a ser el Carrascal que todos queremos, que es ese que coge el balón, distribuye desde el medio campo, que está pendiente de la marca. Jesús, que mejor dicho, está en una, digamos lo que estuvo iluminado en este partido, porque ese gol fue, mejor dicho, estaba poseído por el espíritu de Messi. Ese gol fue increíble, un gol donde en un contragolpe, porque América en el primer tiempo dominó el balón, lo tuvo, pero en el segundo jugó más el contragolpe a la contra. Muy bien aprovechado, Lucumí pone un taco, le deja Torres a Carrascal, Carrascal le mete un pase increíble a Jesús, y Jesús, como les digo, poseído por el espíritu de Messi, cerca al arco, se saca el defensa, se saca el arquero y gol, golazo. Jesús tuvo varias opciones, América se fue arriba 1-0, lo de Santiago Moreno increíble también, un muchacho tan joven con ese compromiso de ida y vuelta, atacando, generando opciones, defendiendo en los tiros de esquina, defendiendo cuando el rival está atacando. Aldair Rodríguez hoy se le vio nuevamente otras formas, peleando sobre todo en ese segundo tiempo con ese lomo que tiene, mejor dicho. O sea, todo en América fue muy bueno en el día de hoy, una victoria que nos deja súper contentos. Y ahorita se viene Pereira, luego se viene el Cali, con buenas noticias también, que Dubán y Ramos ya están preparándose para su regreso. Puede ser que Dubán regrese el domingo frente a Pereira, que los dos estén en el clásico. Y América aprovechó este partido que estaba reprogramado o aplazado para descontarle a los equipos de arriba. Entonces, ha sido simplemente un recordatorio para todos de quién es el campeón. Y a Juan Cruz reconocerle, hay que reconocerle, porque hasta los cambios le salieron bien. Hoy América se plantó en la cancha, quiso ganar, logró ganar. Faltó un poquito de definición, eso es algo que hay que mejorar, porque al final, inclusive, pues Ureña tuvo en el palo, Jesús tuvo tres opciones claras de gol, pero al final Patriotas pudo haber empatado con un balón en el palo, se acercó. Entonces, esta clase de partidos que son tan apretados y que se necesitan ganar rápidamente, hay que asegurarlos desde el principio. Ese es un tema a trabajar, pero hoy nos vamos felices, felices con esta victoria, que nos pone en camino de los 8, de continuar en esa pelea. Esperemos que se dé lo que se ha dado en los últimos años, que América en un partido difícil gana después de venir en crisis y todo esto, y empieza a subir y a subir y a subir en esa tabla y a lograr ganar el título. Ojalá podamos refrendar y llegar al tricampeonato, que es lo que todos queremos, además en vista de lo que se viene, que es la Copa Libertadores, y que es un sueño que todos los americanos tenemos, que hagamos una muy buena presentación y que podamos acceder a la segunda ronda mejorando lo del año pasado. Entonces, amigos, pues qué más decirles, que estamos felices con este triunfo del América, un triunfo muy difícil, y América cuando necesita ganar, como hoy, en partidos duros, saca la jerarquía. Por eso, amigos,
Estamos felices. Síganos en nuestro canal de YouTube. Compartan este video, denle me gusta. Suscríbanse al canal. Suscríbanse a la página, al grupo de Facebook. Y síganos en La Mechita 11. Se despide su amigo Jairo Larte y se les quiere mucho. Hasta luego. Vamos, América.